presente con nosotros como cada jueves, con muy buena música y pues las tornamesas de Jabo DJ. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy feliz de estar aquí. Oye, ¿cómo han estado tus fines de semana? Pues fíjate que sí, un poco movidos, ¿eh? Porque sí estamos, bueno, hemos tenido fiestas, estamos preparándonos para los próximos festivales, pero bien, también participando en eventos que traen también alumnos. ¿Cómo es un clásico fin de semana en la vida de un DJ? Pues mira, normalmente piensa uno que a lo mejor si no toca en fiestas o si no toca en un club, pues a lo mejor ya no hace nada, ¿no? Pero sí, o sea, normalmente estamos innovando, estamos sacando ideas, también produciendo, siempre estamos haciendo rutinas, en especial nosotros, ¿no? Que nos dedicamos a hacer DJ shows. Entonces, por decir un fin de semana, si no vamos a un lugar, a un festival, vamos a visitar un club también para ver cómo se está moviendo la música. O sea, que tú no tienes un fin de semana clásico que digas, nada, pues me voy a ir con mis cuates y luego de ahí me voy de pachanguita, o sea, nada, te toca chambear. No, sí, de hecho salimos también fuera de San Luis, entonces a veces realmente si nos quedamos al menos visitar algún club, ¿no? Para estar, ¿qué es lo que está sucediendo? Y para todos los chavos que nos están viendo, ¿cuáles son los eventos dentro de la escena electrónica que vienen próximamente? Bueno, mira, dentro de los que nosotros estamos realizando aquí, pues es el ScratchCon, que ese lo hacemos cada junio, cada año. O sea, ya mero. Por ahí del 21 de junio, es un jueves precisamente. Uh-huh. Nosotros les podemos decir más adelante el lugar. El ScratchCon. ScratchCon, que es el cuarto ScratchCon, cuarto festival anual. Y en agosto, que hacemos el quinto festival Kaleido Sessions, que ahí participan ya proyectos de música electrónica, duetos de DJs. Ganadores de campeonatos que hemos tenido aquí en San Luis. Y entonces si yo pues como que le hago un poco a la tornamesa y me interesaría acercarme a estos concursos para participar y o si no para asistir y pues bueno ver cómo está la escena electrónica también, ¿en dónde puedo tener más información? Mira, si puedes visitar la página www.kaleidorecords.com. Ahí presente. De hecho ahí se pueden ver las fotos de los festivales que hemos tenido, de los proyectos, inclusive nunca, siempre están las fechas, ¿no? Las fechas pasadas. Correcto. y lo que va a aparecer próximamente. Pero sí es muy importante porque nosotros estamos marcando vamos a ir haciendo una propuesta, ¿no? En cuanto a innovar en la forma de que un DJ se presenta, ¿no? Entonces, la música electrónica siempre va a estar presente en el DJ, claro, pero de la sí, manera en que la estamos haciendo nosotros, la estamos haciendo en diferentes formas de expresión, DJ show, de música de scratch, lo que son creación de música electrónica o performance con músicos. O sea, entonces, que son variantes, no es nada más llego, mi tornamesa y se acabó. No, esa es la finalidad de por sí de Kaleido, ¿no? Que siempre tenga una propuesta diferente. Wow. Y de hecho, nosotros... para este tipo de cosas nosotros primero hacemos evaluaciones y para poder seleccionar los que están realmente o los que van a estar en nuestros festivales, ¿no? Oye, está súper interesante y pues bueno, ya saben, a todos quiero que los que se quieran acercar, www.kaleidorecords.com. Y si tú quieres estar presente en el concierto de Shakira, no pierdas nota porque aquí en El Nombre es lo de Menos te vamos a regalar boletos. Y la cuestión es muy simple, lo único que tienes que hacer es disfrazarte de Shakira o bailar como Shakira o mandarnos tu mejor foto imitando a Shakira y pues bueno, vas a ganarte tus boletos para estar presente en el concierto de Shakira el próximo 26. Tú puedes mandarnos desde ya tu foto o video o venir a visitarnos y aquí mismo te grabamos para que asistas en el Estadio Alfonso Lastras el próximo día 26 de mayo, en donde estará presentándose este espectáculo de talla internacional. Así que no te lo vayas a perder, las bases son sumamente sencillas. Fotografía o video, o bien puedes disfrazarte y venir para acá y te armas tu coreografía, o simplemente te disfrazas y te tomas la foto y la mandas para acá. Queremos ver a los mejores imitadores de Shakira y que se vayan al concierto, así que no te pierdas, no dejes de enviar tu participación. Ya sabes, marcar al 499-9110 para ponerte de acuerdo si piensas venir ya disfrazado o bien mandarnos tu fotografía a elnombre@cablecomslp.com.mx, donde vamos a estar checando, pues bueno, todos los participantes. El límite es obviamente unos días antes del 26, así que mientras tanto, pues todos nos pueden enviar sus participaciones.